TICS, que está en el Consejo de Gobierno, presidido por el mandatario Luis Abinader. Adelante, Martillo. Gracias, gracias, Félix. Tal y como señalas, hace apenas algunos 30 minutos, 40 minutos, ha concluido el Consejo de Gobierno que encabezara el presidente Luis Abinader con motivo del 176 aniversario de la firma de la primera Constitución de la República Dominicana en esta ciudad de San Cristóbal. Durante este Consejo de Gobierno que encabezó el presidente Abinader, anunció obras por cerca de 2,000 millones de pesos de inversión en esta ciudad. Entre las obras anunciadas por el presidente luego de encabezar un consejo de gobierno en esta provincia sureña, como parte de los actos conmemorativos del 176 aniversario de la Constitución, figuran un nuevo cementerio municipal, la remodelación del mercado público, un parqueo municipal y la terminación de la entrada hacia San Cristóbal desde el sur. Asimismo, la instalación de industrias de zonas francas, el relanzamiento de la zona franca de Villa Altagracia a fin de generar empleos, así como la terminación del Instituto Preparatorio de Menores. Pero sería importante que pudiéramos escuchar al propio mandatario anunciar algunas de sus obras. Escuchemos. Lo asumimos como plan oficial por medio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Van a trabajar conjuntamente con el señor Matic, que es presidente, y el director ejecutivo Brioso, para incorporar a los planes oficiales del gobierno este plan estratégico de desarrollo. Al mismo tiempo, el gobierno central le va a entregar asignaciones especiales para construir a la alcaldía de San Cristóbal, para construir el cementerio, para realizar el cementerio municipal, un nuevo cementerio municipal, también para mejorar el mercado modelo de San Cristóbal y también fondos especiales para hacer un fideicomiso público que será propiedad de la alcaldía de San Cristóbal y construir el parqueo. El presidente Abinader anunció además el aumento de 60 millones de pesos en el subsidio que el gobierno entrega al Instituto Politécnico Loyola y dejó conformada pues una comisión para evaluar la creación de una ciudad sanitaria en esta ciudad sureña, que incluiría la construcción de un hospital infantil, un hospital general y un hospital traumatológico. En estos momentos, Félix, nos encontramos en el auditorio menor del Instituto Politécnico Loyola, donde en breves instantes iniciará, pues, para celebrarse una sesión extraordinaria de lo que es el Senado de la República. Esto también conforme en honor a los actos del 176 aniversario de la firma de la primera Carta Magna de la República Dominicana. Esta es la información que yo tengo por el momento desde la ciudad de San Cristóbal. Ahora retorno contigo al set de noticias, pero no sin antes recordarle a nuestros televidentes que más adelante estaremos ampliando en nuestras emisiones todos los detalles de la visita del presidente Abinader hacia la ciudad de San Cristóbal y pues los actos que se han celebrado con motivo del 176 aniversario de la Constitución de la República. Retorno contigo ahora sí. Muchas gracias a nuestro compañero Neudis Martich.